yo en realidad llego al diseño desde mi formación inicial, que es diseño industrial, textil y dirección de arte. Fueron como ahí estudio en el centro de diseño originalmente, pero después me voy formando en lo que es dirección de arte, fotografía y demás. O sea que mis primeros pasos en realidad son en el mundo audiovisual y eso me avanzó mucho el encuadre, la composición, el uso del color, de la escala. Es algo que desde el día uno he estado y de hecho en todos los trabajos que hago siempre es como el punto que los une a todos, ¿no? Porque soy una persona como muy curiosa y hago muchas actividades distintas. Siento que mi camino laboral se ha enriquecido por un montón de proyectos de naturaleza distinta. Y si tengo que elegir un punto que los conecte de alguna forma, es el aspecto visual, sin duda. De hecho, por ejemplo, también en la parte de gestión y gestión cultural, artística, llevé adelante por 6 años un proyecto que hace conciertos en livings de casas. Y eso también ha sido como un entrenamiento increíble en todo lo que es la puesta escénica, el armado de un escenario en hogares reales, con lo que hay, potenciando la identidad de cada espacio. Así que eso también se plasma y se traduce en lo que es el interiorismo en sí. Capaz que por deformación profesional siempre, indefectiblemente, necesito la investigación previa. Esa zambullida en la temática, ya sea una investigación más conceptual o de necesidades, dícese de la producción de café, si es una cafetería o lo que fuera, o inclusive el mismo proceso, esa investigación a veces está enriquecida con el mismo proceso con el cliente, ¿no? Y desde ahí, desde todo ese universo conceptual, es empezar a bucear, a explorar en la temática y en todos los aspectos que pueden estar cercanos a ella, ahí se empiezan a desprender lo que es paleta de colores, texturas, formas, conceptos fuerzas que después se van plasmando en este mood board inicial, que es el punto inicial y el punto de referencia, ¿no? Cada vez que se avanza un poco, después, bueno, volver a ver si estamos como todavía en este mundo que queríamos crear. Diseño en sí, de la forma que lo entiendo, creo que implícitamente, casi que en la totalidad de los proyectos, se construye equipo. Es la forma de... El equipo primario 100% es con el cliente, ¿no? Ese empezar a entender y a llevar adelante un proceso que es en conjunto. Diseño, de la forma que lo entiendo, sin duda que el trabajo en equipo es prácticamente que una constante. Obviamente cada proyecto es distinto, pero justamente eso es lo enriquecedor, que cada proyecto habilita construir equipos distintos. Sin duda que el punto uno es con el cliente y ahí es donde está como... Ese es el constante seguro en todos los proyectos. Y después, dependiendo de la naturaleza y las necesidades, es una gran fortuna que trae el diseño de poder juntar cabezas, juntar disciplinas y desde ahí empezar a construir. Son proyectos normalmente que abordan muchas áreas, o sea que indefectiblemente también requieren de muchas disciplinas y eso para mí es de las cosas más lindas y enriquecedoras que genera. Y si después ya se llega a una etapa de realización o gestión de obra, ahí sin duda que el diseñador incluso se vuelve como un articulador de equipos porque indefectiblemente es necesario sumar. Y sí, la verdad que de los proyectos que he transitado, todos me han permitido trabajar con diferentes personas, diferentes talentos increíbles, así que eso, súper feliz de esta carrera que es tan versátil en ese sentido. La escucha, sin duda, y el construir este vínculo de confianza. Es siempre un proceso en el que hay que ir guiando, pero a su vez ir recibiendo un montón de información, muchas veces subliminal, o sea que no está puesta en palabras, porque muchas veces el cliente no sabe poner en palabras, identificar claramente qué es lo que quiere o lo que necesita, y es ese acompañamiento, ese trabajo en conjunto que hablaba hoy, de ir guiando a la persona, acompañando ese proceso para que se vayan desprendiendo estas nuevas cosas. O sea que construir realmente ese vínculo de confianza para que la persona pueda realmente irse abriendo, identificando y confiando también en las decisiones que va tomando el diseñador es clave. Y de vuelta, es una de las partes también más enriquecedoras de este tipo de trabajo y de las cuales yo más disfruto, porque también es donde se puede
visualizar realmente el impacto que está teniendo, la mejora que está teniendo el diseño en sí, ¿no? Cómo afecta la calidad de vida, cómo afecta el funcionamiento de un negocio. Para mí ha sido como un antes y después, sin duda, porque como esto que te contaba, o sea, yo llego desde áreas anexas y fue acá encontrar un núcleo de personas, es un espacio de capacitación constante, de visibilidad también, es de integración, de conocer. De hecho, he trabajado con personas, que trabajo con colegas que los he conocido en ADIP y construye esto de comunidad, de intercambio. La verdad que súper agradecida con todo lo que generan porque es eso, mantiene también como el ritmo y la visibilidad en todo sentido, ¿no? Para los clientes, abriendo públicos, abriendo espacios, y me parece que es sumamente necesario para cualquier disciplina y solo potencia, o sea, hace que cada área, en este caso diseño interior, se fortalezca mucho más a la comunidad, en el país y bueno, que tenga otra presencia. En realidad a mí me encantan los desafíos, o sea, realmente es como que tengo una atracción hacia ellos. Si algo me resulta desafiante es hacia dónde voy a ir y cada proyecto a su forma ha sido desafiante, pero sin duda al principio, más que nada, cuando arranqué, el desafío mayor creo que era a nivel presupuestario de los proyectos. Eran proyectos con muchas necesidades, ambiciosos incluso a nivel espacio, pero con presupuestos sumamente acotados, lo cual también fue como te para de otra forma, es un gran entrenamiento. Lo pienso el día de hoy, capaz que los mayores desafíos se presentan en la escala del proyecto, ya sea en las dimensiones del espacio o del proyecto en sí, porque afortunadamente ahora también están saliendo como muchas ambientación de eventos grandes con particularidades de gestión de tiempos. Pero también la escala es un gran desafío cuando estamos hablando de espacios pequeños, espacios reducidos, sobre todo lo que es comercial. Me ha pasado de tener que diseñar espacios muy chiquitos, en donde en 12 metros cuadrados tiene que existir todo, incluso el almacenaje de alimentos, de packaging, o sea, sin cámara de frío, todo realmente tenía que pasar ahí. Garrafas, todo lo que era producción interna tenía que ser autosuficiente y son desafíos grandes, sobre todo cuando se está buscando una limpieza visual, algo despojado y demás. O sea que creo que el espacio es uno de los desafíos más interesantes, incluso en residencial. Hoy por hoy las casas, muchas de los apartamentos y demás, son espacios reducidos en los cuales tienen que pasar muchas cosas, por ende hay que desarrollar mobiliario muy versátil, una propuesta muy adaptable y de vuelta, es de los cosas que más me gustan, tener ese tipo de desafíos que hacen pensar y tener que repensar y seguir pensando, es lo que más satisface al final para mí.